Hola, soy Raquel Mayordomo, doctora en Psicología Evolutiva y de la Educación. Yo siempre he vivido en Viladecans, he nacido aquí. Siempre tenía un sueño, que era que Viladecans se convirtiera en gran ciudad. Hola, soy Raquel Mayordomo, doctora en Psicología Evolutiva y de la Educación. Yo siempre he vivido en Viladecans, he nacido aquí, he crecido, me he criado, he estudiado, he reído, he llorado, me he casado, he tenido a mi hija. Y la verdad es que cuando yo nací en Viladecans siempre tenía un sueño, que era que Viladecans se convirtiera en gran ciudad, una ciudad que ofreciera todos los servicios que por ejemplo Barcelona ofrecía y que aquí no teníamos. De hecho, en aquella época Viladecans se la conocía como un pueblo, una pequeña ciudad dormitorio, ¿no? Yo creo que ese sueño se ha cumplido en gran parte. ¿Y por qué digo esto? Digo esto, por ejemplo, porque cuando yo estudiaba no había biblioteca. No teníamos biblioteca donde ir a estudiar, a concentrarnos, a buscar bibliografía. Y ahora tenemos una biblioteca municipal muy interesante y no solo una. Con el paso del tiempo, esto que hay detrás mío, que es Canginesta, acabará siendo una nueva biblioteca. Cuando yo estudiaba, los trenes no paraban en Viladecans. Hoy tenemos una estación de tren donde paran los trenes, así con infinidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a nivel cultural no teníamos la oferta que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que ese sueño se ha cumplido o se ha hecho en gran parte muy realidad. Mi arraigo a Viladecans se remonta a mediados del siglo pasado. De hecho, cuando mis abuelos llegaron, alquilaron un pisito en el centro de Viladecans y en el mismo bloque donde estaba el piso, en el local de abajo abrieron una tienda de alimentación. Ahí es donde mis padres se conocieron, ahí es donde nacimos, mis hermanos y yo. Y esa tienda además se transformó en un bar y hemos trabajado toda la familia en el bar y eso ha sido además punto de encuentro de mucha gente, no solo del barrio, sino de gran parte de Viladecans, porque venía muchísima gente. ¿Qué destaco yo? ¿Qué me gusta de Viladecans? Hay sitios muy emblemáticos para mí. Por ejemplo, San Ramón. Es único, es un símbolo de la ciudad, es algo que nos representa, nos identifica. De hecho, lo tenemos aquí atrás también. Y para mí me sirve de objetivo, no tanto por el simbolismo que tiene como ermita, sino porque yo acostumbro a ir a andar y para mí San Ramón es la meta objetivo a la que tengo que llegar sí o sí. Entonces intento ir una vez por semana o incluso dos siempre que puedo. Más sitios emblemáticos para mí son, como decía, la biblioteca. Yo con una niña pequeña que tengo, me encanta ir con ella a la biblioteca. Además, creo que la oferta cultural en general y el Atrium ofrecen muchos servicios interesantes. Ya no solo en espacios cerrados, Viladecans también ofrece mucha oferta cultural en espacios abiertos con el Teatro al Carrer y otras iniciativas similares. Otra cosa interesante de Viladecans para mí, como madre de una niña de 7 años que tengo, es el proyecto de Parks Plans de Plans, en el que se organizan actividades lúdico-educativas que nos están permitiendo conocer parques, zonas lúdicas con un enfoque más educativo, en el sentido de que se organizan talleres que disfrutamos tanto los niños como las familias juntos, de creatividad, de fomento de educación en valores, de concienciación medioambiental, y eso me parece que es muy enriquecedor. Nos permite conocer no solo los parques de alrededor de donde vivimos, de los que nos sentimos en la zona de confort, sino movernos por los distintos parques de toda la ciudad. Por último, yo creo que de Viladecans destacaría la localización, la ubicación geográfica tan espectacular que tiene. Tenemos el aeropuerto a 10 minutos y el puerto de Barcelona a una media hora. Creo que es fantástico, es punto de entrada, de salida, es nexo de unión con el mundo a un abrir y cerrar de ojos. Por último, yo creo, he empezado diciendo que de pequeña tenía un sueño y que más o menos se ha ido creando, construyendo, y que Viladecans y yo hemos ido creciendo juntas en paralelo, pero creo que aún me queda como otro sueño. Yo tengo ocasión de viajar, he viajado mucho y espero seguir teniéndola. Me encantaría, o mi sueño sería, que en cualquier parte del mundo donde dijera que soy de Viladecans, todo el mundo subiera a ubicar Viladecans en el mapa.